que llegar cabellera contra cabellera contra Nicho el Millonario. Ah, la pregunta del millón. Digo una cosa, ni yo sé ni por qué. Dicen que estoy loco, pero de loco no tengo nada. Estoy aquí para demostrar mi calidad. Yo creo que ese domingo pasado la gente vio que el zorro no solamente lo echó de extremo. Mira, me interesa lo echó de los extremos. ¿Qué es eso? Para mí eso es alguien que no tiene recursos. Sin embargo, Nicho, te lo demostré. Y te lo demostré. Jamás pensaste que el zorro podría dominar el estilo de lucha. Y lo hice. Y nadie estuvo ahí. No hay excusa más que tú y yo solos. Así que, Nicho, ¿qué más claro puede estar? Los hechos dicen más que mil palabras. Nada, él y yo solamente. Yo sé lo que es capaz él. Él sabe lo que es capaz tu servidor. Así que no me interesa nadie que esté en las esquinas. Nicho y yo solamente. Uno a uno en el ring, como debe de ser. Usa lo que quieras, cualquier modalidad, no me interesa. Tú vas a caer. Y te lo digo, el profeta nunca se equivoca. Sí, efectivamente, tienes mucha razón. Pero a Nicho le hace falta algo que tengo yo, que es juventud. Y lo mejor, creo que él carece de eso. Fortaleza. Él no sabe lo que es fortaleza. El orgullo me tumba, pero el hambre me levanta. Gente bonita de Juárez, nos vemos este 30 para dejar pendiente y dejar todas las cartas en claro. Que sepan que nada más hay un solo ganador. Y ese ganador es el profeta. El Zorro.